En el vídeo yo os enseñaré cómo tocar el piano Vuela Corazón de Azul. Lo primero que hay que saber es la clave. Mi, fa, sol, sol, si, sol, mi bemol está en sol menor. La escala de sol menor tiene si y mi bemoles. Las escalas menores parten de la escala mayor. En este caso, para mirar, se mira el penúltimo bemol, que es el si, si bemol mayor. Esta es si bemol mayor. Las canciones como Vaivén de Daddy Yankee, I Love the Way You Lie de Eminem y Rihanna son de si bemol mayor y sería así. Mi bemol. Y le baja tono y medio en este caso. Sería sol. G, se utiliza la letra G en el sistema americano. Sol, la, si bemol. Mi, fa, sol. Y la armónica. ¿Ves que suena así, mora? Se añadiría fa sostenido, ¿no? Ahora vamos con la melódica. Sería mi natural. En la armónica tiene tono y medio, que sería mi bemol y fa sostenido. Pero Vuela Corazón se basa, como la mayoría de canciones, en la escala natural, sol menor natural. La escala de sol menor es bastante utilizada, sobre todo en la música latina, porque los instrumentos de viento parten de si bemol mayor y es la relativa mayor. Latina en Ibiza de Dazzle también está en la misma clave que esta, está en sol menor. Y también La Gata de Nicky Jam, la de Havana, Unana, también está en sol menor. Las canciones de sol menor suelen sonar agresivas, suelen sonar poco sensibles, a diferencia de otras escalas menores. Lo básico, esta sería la armadura de Vuela Corazón, así. Estaría escrita sobre esto. De Dazzle no conozco ninguna en si bemol mayor, pero en sol menor sí, la de Latina en Ibiza. Y hay muchas canciones que están, algunas varían entre si bemol mayor y sol menor. Claro, a ver, veamos la parte esa. Re, no sé. Es que me lío con el teclado. Bueno, básico, la armadura. Y normalmente suelen empezar por la nota. La tónica es sol. Sol, suelen empezar y acabar por la misma nota.